La secretaria de Salud de Villa de Rosario, Peggy Escobar, nos habla de los resultados que se obtuvo la semana pasada sobre las afiliaciones de la EPS. Veamos. El jueves y el viernes pasado tuvimos la primera jornada de afiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud a todos los usuarios de Villa del Rosario y para afiliamos las EPS afiliaron un total de 76 usuarios por afiliaciones de oficio de Secretaría de Salud, registramos 4 y en el Sisbén se vieron beneficiados 70 familias para un total de usuarios de 247. Una jornada exitosa la que se vivió el fin de semana. Sí, señor, gracias a Dios. Nosotros hemos tenido siempre la acogida de todos los rosarienses y esperamos que así continúen cada vez que hagamos nuestro llamado. Bueno, ¿cuántas EPS participaron, doctora? Las EPS que funcionan acá en el municipio, Nueva EPS, Ecotsos y Coosalud. Y cada una de ellas tomó sus afiliaciones, eso es de libre escogencia. Entonces los usuarios siempre eligen por dónde se quieren ir y dónde quieren que los atiendan. ¿Habrá otra jornada muy pronto? Sí, señor, estamos programando más o menos de 1 a 2 jornadas por mes y también en toda la zona rural queremos ir a cubrirla.